86, buen cabezazo de Núñez apareciendo por el otro lado. Hoy celebró el América de Cali ante el Deportivo Cali. En saque de banda, dicen, no se le puede hacer goles a un equipo, estaba desconcentrado el Deportivo Cali y al minuto 28 lo aprovechó Juan Gilberto Pichu Núñez para rematar sobre la salida del portero Jaiber Cardona. Y la repetición de la buena definición de Pichu Núñez. Si ustedes observan, viene desde atrás, arranca, busca la posición para buscar el perfil. Y entre los dos centrales le pega con borde interno, palo de la mano izquierda. Y se puso esto con la lápida definitiva. 3-0 en América cuando faltan exactamente 7 minutos. Un equipo como Jaguares al que se le fue apagando la luz, al que se le fue acabando el gas, al que a medida que América les fue martillando, creando más opciones de gol, estaban esperando como este momento para cristalizar. El minuto 42, el gol que incluso advertíamos en el relato por la derecha, Jamilson, si decíamos si la toca hacia atrás va a ser gol, y vino desde atrás Pichu, lo asiste Pablo César, le marca la posición de pase, este lateral gana por velocidad, control, bien a toda la mitad, 5 con 50, se zambulle Pichu ante una defensa lenta.